Un día como hoy, la verdad que es un día festivo. Hoy las mujeres y los hombres trans de la Argentina tenemos nuestro DNI donde respetan nuestra construcción de género. Hoy la Argentina da vuelta la historia del mundo en donde las personas transexuales comenzamos a vivir en democracia y empezamos a ser ciudadanas de primera y no de segunda como lo veníamos siendo. Afortunadamente, desde que Néstor nos convoca a las mujeres trans para saber de la problemática que sufría el colectivo, la realidad de las mujeres travestis, transexuales y transgénero de Argentina comenzó a cambiar. Tuvimos primero para los compañeros gays y las compañeras lesbianas ley de identidad, ley de matrimonio igualitario, ahora tenemos nuestra ley de identidad de género y la Argentina ahora sí puede decir que es una Argentina completamente igualitaria. Se me pasó la vida en 3 minutos, un montón de situaciones. Pero lo que más siento es que, o sea, que esto es más inclusivo, más igualitario para todas las personas. O sea, pienso en mi beneficio, pero también en el beneficio a futuro de las siguientes generaciones. Así que nada, eso es lo que más me pone feliz. Y bueno, quiero estar con mi familia ahora, que no pudieron venir. Y bueno, veré a mis amistades a ver cómo lo vivieron ellos, así a ver qué me pueden transmitir. Y hoy estamos muy contentas después de tanta lucha que hemos podido conseguir el DNI de Tiziana y bueno, una alegría que ella tenga los mismos derechos y por los derechos que pelearon tanto. ¿En qué va a mejorar este DNI la vida de ustedes, de la familia? Y que tiene los mismos derechos que los demás chicos, que de cualquier familia, que podemos tener todos los mismos derechos. Sentimos una inmensa alegría para nosotras, implica el reconocimiento de los derechos de los chicos y de la familia extendida también, así que nada, estamos súper contentas. Simón va a poder tener a sus dos mamás legalmente reconocidas como cientos de niños y niñas en el país. A partir de hoy la Argentina es un país más igualitario, es un país más orgulloso de sus diversidades y bueno, sigamos construyendo justicia, sigamos construyendo igualdad. Vamos por más.